habilidades blandas, educación y desarrollo personal. Y quiero contarles que de ahora en adelante van a encontrar contenido de interés para las familias de uno y cada semana encontrarán un nuevo artículo que les dará tips y consejos claves para acompañar y apoyar el proceso de educación de sus hijos y entender cómo aprovechar diferentes herramientas y estrategias para potenciar su aprendizaje. Y de esta manera acompañarlos en este proceso de educación remota que estamos viviendo y el de alternancia que se aproxima. También quisiéramos escucharlos, saber de qué temas les gustaría conocer y profundizar más. Así que estaremos abiertos a escuchar y a leer sus comentarios y preguntas. El artículo que encontrarán publicado en la página de NOI, que aquí les dejamos la dirección, va a estar acompañado de un reto maravilloso que vamos a vivir en vivo cada semana. La intención de ese reto es que podamos integrar. Cómo podemos aplicar las herramientas y tips que les compartimos a través del artículo. Para ese reto en vivo podrán conectarse todos los martes a las 10 de la mañana por el Facebook Live de 1I. Es 1I Colombia, pero aquí les dejamos la información. Y bueno, para iniciar, los invito a que me acompañen a partir de este martes 23 de junio a las 10 de la mañana. Ya saben, por el Facebook Live de 1Internacional Colombia. Aquí está la dirección. Recuerden escribir sus preguntas, temas de interés y comentarios y nos vemos ahí. Y bienvenidos bienvenidos a este primer encuentro a este primer live de familias 1 internacional muy contenta muy honrada y muy agradecida de que estén aquí para quienes se van a ir conectando y uniendo a nosotros en esta mañana este primer martes a las 10 de la mañana y también saludando a los que van a poder ver esta transmisión en diferido Hoy queremos invitarles a conectar un poco aquello que compartimos en el artículo del viernes, donde queremos poder refrescar un poco su mirada e invitarlos a aprender y prosperar en estos tiempos en que la situación es tan desafiante y tan retante para la mayoría de nosotros. Hoy eh, quiero dar un par de minutos para ver si se van uniendo personas a través de esta transmisión por Facebook Live en la página de Uno Internacional, si tú ya estás conectado. Puedes, y este es el momento para que invites a tus amigos y familiares a quienes les pueda hacer de provecho este espacio. Vamos a estar tan solo 30 minutos conectados para poder hacer un par de preguntas y tener un ejercicio que nos ayude a integrar un aprendizaje, que nos ayude como familia a aprender y prosperar en este tiempo de transformación que está viviendo el mundo. Así que que sea un momento, piensa que amigos y familiares tienen hijos que están en edad escolar, que están viviendo desafíos de educar en casa, de trabajar en casa, que pueden estar viviendo desafíos a nivel de sus finanzas, a quienes les has oído, amigos y familiares, que es todo un desafío resolver la situación de las tareas del hogar con sus hijos y las personas con las que conviven. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, así que te animo a que en este momento etiquetes y compartas ahí a tus amigos y familiares para que nos conectemos todos en este espacio maravilloso que va a ser muy cortico y espero que muy, muy sustancioso, de mucho provecho. Mientras vas invitando a otros amigos y familiares, me presento. Mi nombre es Vivian Jiménez, soy experta en habilidades blandas, en crianza y desarrollo personal. Y para mí es siempre un honor y un privilegio tener la oportunidad de compartir a través de los canales de UNOI y de Santillana Sistemas Educativos. Hoy es un privilegio para mí que me abras las puertas y me des entrar a tu casa con la mejor intención de poderte poner allí una semilla de reflexión y que ojalá te lleves al menos una herramienta práctica que puedas integrar en tu día a día para tener mejores relaciones en casa y para así realmente poder prosperar. Bueno. Eh, vamos a ir viendo cómo funciona. Hoy estamos aquí haciendo una prueba con una herramienta. No tengo la rapidez para identificar quiénes están conectando, pero me encantaría que vayan saludando aquí con el equipo técnico de Uno y poder ir viendo quiénes se conectan, de dónde se conectan. Con quién estás en este momento en tu casa para saber cómo podemos llevar este ejercicio y este juego que queremos hacer. Déjanos saber si en este momento es la transmisión, sí, sí. porque la intención de estos espacios de los martes es que también podamos hacer algunos juegos con los que trabajemos un par de temas que muy sutilmente podemos tocar a través de la diversión o de momentos de reflexión. Déjanos saber también si estás en familia, qué edades tienen tus hijos, en dónde estudian. Todo esto sería muy, muy valioso para que podamos ir interactuando. Queremos realmente conocerlos y saber de qué temas les gustaría hablar y profundizar para que puedan aprender a prosperar en familia, como las familias de Unoí. Bien. Eh, ya tenemos ocho personas conectadas. Esto es una maravilla porque, además, esto es algo que no alcanzamos a promover tanto como hubiéramos querido. Pero ya saben, vamos a tener esta cita los martes a las 10 para que nos volvamos a conectar. Déjennos saber quiénes de los que están aquí conectados hoy tuvieron la oportunidad de leer el artículo que compartimos el viernes. El artículo donde les invitamos a preguntarse y pensar si en estos tiempos y en general en la vida como personas y como familia, están eligiendo prosperar o si tan solo están sobreviviendo. Quienes no han leído el artículo, bueno, es una oportunidad maravillosa para que puedan buscarlo y puedan leer, hacer sus preguntas y comentarios. Y pues les recordamos nuevamente que cada semana vamos a estar ofreciéndoles un artículo que sea de su interés y luego tendremos el encuentro para socializar, para hacer preguntas y poder interactuar sobre él. La intención es que hoy las personas que estén conectadas van a tener la oportunidad de elegir el tema que quieren trabajar para, la siguiente, para el siguiente encuentro. Entonces va a ser maravilloso y podemos, eh, esperamos contar con su participación. Muy bien. Eh, cualquier cosa, yo me perdonan aquí que voy mirando para el ladito donde tengo el apoyo del equipo técnico y voy a estar muy pendiente de sus comentarios y preguntas. Mientras esto sucede. Quiero que para las personas que están allí sentadas, eh, empezando a conectarse con esta transmisión, hacerles una pequeña invitación. ¿Quién se animaría conmigo a tomar un minuto para hacer una pausa y conectar? Y les digo, ¿quién se anima a tomar un minuto? Y no me atrevo a pedirles incluso más, porque aunque este tiempo de crisis y de pandemia parece que al mundo de alguna manera lo obligó a parar. Lo que me encuentro acompañando padres y familias en este momento de transformación es que la vida al interior del hogar se nos ha vuelto un poco una locura. Y aunque el mundo afuera parece que está parado y pausado, nosotros dentro no hemos podido parar. No estamos haciendo malabares con el trabajo del hogar, estamos haciendo malabares con la educación de los chicos y estamos haciendo malabares además si tenemos un trabajo fuera de casa. A esto, súmale todo lo que está pasando a nivel de nuestras relaciones, de lo que está pasando con los cuestionamientos que con suerte cuando tenemos un par de minutos para pensar podemos hacernos. Así que como sé el desafío de tiempo, solo quiero animarlos. Mira, aquí me están poniendo, no han podido parar al interior del hogar. Mira, quiero pedirte que hoy tomes un minuto, un minuto para ti. Si estás viéndolo en compañía de familiares de los niños, cada uno, tómese un minuto. Es un minuto para que si te sientes a gusto puedas cerrar tus ojos o si quieres los dejas abiertos, simplemente te quedas aquí conectado conmigo y tomas un momento para respirar. Porque respirar es algo que hacemos todos los días, todo el tiempo en automático. Es que si no respiramos pues dejaríamos de existir. Pero ¿qué tal si haces un par de respiraciones dándote cuenta que cuando respiras estás oxigenando tu cerebro? Y cuando oxigenas tu cerebro, estás dándote posibilidades de pensar las cosas de manera distinta. Estás dándote oportunidades de conectar los cables con la información que traes del pasado y la que puedes construir hacia adelante. ¿Y por qué les digo todo esto y les hablo de cerebro? Mientras respiras, siendo consciente de que tu respiración alimenta tu cerebro y lo hace funcionar, piensa en esas frases cuando nos sentimos enojados, alterados y estresados en familia. Y decimos, mejor respiro. O le decimos a los niños, mejor retírate y respiras. Esto, aunque es frase como desde la abuelita, cada vez se estudia y se comprende más desde la neurociencia que la respiración puede ser una gran, gran respuesta para momentos de crisis, para momentos de dificultad. Así que hoy les voy a hacer una invitación muy, muy poderosa, a que podamos comprender y entender un poquito más de nuestro cerebro y cómo, entendiendo nuestro cerebro y el poder que tiene respirar, podríamos dar un paso hacia aprender a prosperar y no solo a sobrevivir. Ahí por ahí vi un comentario que alguien ya leyó el artículo. Bueno, espero que me dejen saber qué más vieron. Ok, que fue muy interesante. Aceptó esta propuesta del encuentro virtual. Fantástico, Fabiola. Muchas gracias por estar ahí, por conectarte. Y así compartan con otras personas para que podamos fortalecer esta interacción, porque seguramente hay mucho más que está pasando al interior de sus hogares de lo que podemos hablar y entre todos encontrar una solución que sea más amigable y sobre todo que nos ayude a prosperar. Para entrar eh, en el tema de lleno y luego de pedirles que nos mantengamos respirando conscientes, les voy a preguntar algo. Si pusiéramos en las dos manitas, en una mano el sobrevivir y en la otra el prosperar, así, nada más si te lo ofrecieran, tú, ¿qué elegirías? Vayan escribiendo en el chat, yo elegiría sobrevivir o elegirías prosperar. Sobrevivir es quedarme como estoy. Y si nos vamos a los tiempos antiguos y si pensamos en un cavernícola, el cavernícola lo que hacía era cazar para sobrevivir. Todas sus acciones eran simplemente por mantenerse a salvo en donde estaba. Y en el artículo hablo un poco más de cómo yo he ido vivenciando e identificando esto en mi propio proceso y en los procesos de las personas a las que he acompañado. El vivir en la cotidianidad. Me levanto, hago el desayuno, ordeno la casa, preparo a los niños, acompaño las tareas, trabajo, vuelvo y limpio la casa, pago las cuentas, duermo y al otro día vuelvo a empezar. Es un poco, si no nos damos cuenta y no lo atendemos, en automático, como respirar en automático. Y nos mantenemos en el nivel de simplemente sobrevivir. Cada vez que los niños tienen un berrinche, cada vez que hay una situación económica desafiante, cada vez que hay un problema en casa, simplemente parecemos como apagando incendios. Y eso nos deja en el nivel simplemente de sobrevivir. Ahora, ¿cómo entonces con esta misma circunstancia, esta misma situación, esta vida que tenemos, que es la que hemos creado, podríamos prosperar? Bueno. Si tú aprendieras y comprendieras más de ti mismo, de tus capacidades y de los otros, te darías cuenta que cada pequeña situación, la regada de la leche en la estufa, el grito de los niños cuando dicen no quiero estudiar más, sus distracciones, los problemas de tu trabajo, el aseo del hogar, pueden ser oportunidades para prosperar. ¿Y cómo así que esto puede ser oportunidad para prosperar? Bueno, pensemos, por ejemplo que cuando los niños riegan algo, ¿qué es? Y pueden irlo escribiendo, aunque me llegue tarde, no pasa nada, escríbanlo. ¿Qué puede ser eh, lo que hacemos o lo que normalmente hace un adulto cuando un niño riega algo? No sé, va a servirse el jugo y lo riega todo. ¿Qué es lo que tendemos a hacer como adultos? Vayanlo escribiendo, pero me atrevo a adelantarme. Corremos a limpiar. Corremos y luego les damos cantaleta y le decimos, pero si sí viste, no lo cogiste como yo te he enseñado, o decimos un tra la 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 de cosas, dándole cantaleta por lo que hizo mal, pero luego al final, ¿qué hacemos? Vamos con un trapo y limpiamos nosotros. Cuando haces esto, y hay un montón de ejemplos así, ¿qué es el, el mensaje y qué es lo que le estás enseñando a ese niño o a esa niña? Como tú lo haces, mm. Yo lo hago mejor, yo lo hago más rápido. Allí estaremos prosperando o estaremos simplemente sobreviviendo. Si lo ves desde la mirada del adulto que se hace cargo, limpia, regaña, recoge y vuelve limpia, regaña y recoge y al final se resigna y dice, ay, mejor lo hago yo, tú simplemente estás sobreviviendo y te estás poniendo sobre tus hombros un montón de carga que al final vas a renegar pero lo más fuerte es que del otro lado a tus hijos les estás enseñando que ellos no son capaces y que como hacen las cosas no es suficiente. Les estás de alguna manera quitando una oportunidad de desarrollar sus habilidades, su autonomía y de asumir las consecuencias de sus actos. Asumir las consecuencias de tus actos es algo que te va a permitir prosperar en la vida. Y ojo, entiéndase que prosperar no solo se trata de dinero. Se trata de crecer, de explorar y poder potenciar todas las capacidades que tenemos como seres humanos, de aprender a ser encontradores y desarrolladores de soluciones, que podamos ser personas realmente resilientes y toda esta larga y poderosa lista de habilidades siglo XXI, que son las que tus hijos requieren para la vida que estamos creando. Si tú quieres que tus hijos tengan estas habilidades y ser tú y sentirte un papá, una mamá, un profe orgulloso de tus hijos o tus estudiantes, que tengas presente que cada oportunidad, cada circunstancia que pasa es una oportunidad para prosperar, puede hacer toda la diferencia. ¿Cómo prosperar? Déjales aprender. Permíteles ayudar. Ayúdalos a ver con otros ojos la circunstancia. En el artículo lo hablo y lo profundizo un poco más, así que a los que no lo han leído les animo a leerlo, a que escriban y comenten, porque hay mucho poder en las circunstancias que vivimos en el día a día y todo depende desde el lugar donde tú te pares y cómo lo asumas. Para eso, eh, no sé si mi querido equipo de apoyo técnico me cuenta cómo estamos de gente y me gustaría de pronto que nos lancemos a invitar a participar a alguna persona. Para que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio, para que pudiera conectarse aquí conmigo y lo tuviéramos en cámara, mientras que vamos viendo si esto es posible y si no, no pasa nada, cada cual les va a pedir que hagan el ejercicio en su casa. Si hay niños pequeños en casa, adolescentes o tu pareja y los puedes llamar, invítalos, que este sea el momento. Y vamos a, comp a compartir una herramienta que es absolutamente poderosa. Y la conectamos con lo que les decía al principio, ¿se acuerdan de ese poder respirar consciente porque estás oxigenando tu cerebro y le estás permitiendo que haga su trabajo de mejor manera? Vamos a hacer un ejercicio muy muy poderoso para aprender del cerebro. Lo pueden a aprender, aplicar y compartir a niños desde 3 años y hasta los 100 años. Así que que sea un momento para ti, si quieres llama a tus a tus hijos, llama a tu pareja, llama a las personas con las que conviven. Y vamos a hacer todos este ejercicio. Eh, ya veo que tenemos más visitas. Bueno, gracias a los que se están conectando. Y un saludo para los que lo ven en diferido. Quisiera saber si podemos tener a alguien allí para que podamos hacer el ejercicio juntos. Y si no, de nuevo no pasa nada. Estoy esperando aquí. Denme 10 segundos de confirmación. Cuéntenme si podemos abrir a alguien en cámara. Es probable que esté haciendo sufrir un momento al equipo técnico, pero no pasa nada. Yo creo que cada vez somos más amables con lo que está pasando virtualmente, entender que pues estamos funcionando todos como humanos y hacemos lo mejor que podemos, pero no siempre todo sale perfecto. Bien, voy a avanzar porque no veo que logremos hacer esta conexión, pero aquí les dejo una invitación. Así como les digo que ustedes quienes se van conectando pueden votar por el tema para la siguiente semana, también si quisieran podrían eh, conectarse un par de personas con nosotros aquí en vivo, abriendo sus cámaras y que podamos hacer esta conversación más interactiva. Entonces si alguien se anima, de pronto no para hoy, pero para la siguiente semana nos va dejando saberlo a través de la caja de comentarios para que podamos conectarnos y así hacer esta conversación mucho, mucho más nutrida. Entonces, me voy con el ejercicio. ¡Ay! Alguien apareció. Listo. Hola Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Super. Muchas gracias por tu apoyo ahí. Entonces vamos a hacer un ejercicio y luego, bueno, me dejarías saber tú eh, qué ves y qué aprendes y luego vamos recogiendo otros comentarios de las personas que están con nosotros. Este ejercicio, como les decía, es un ejercicio súper poderoso y muy fácil porque lo pueden aprender desde niños que tienen tres años hasta los niños de 100. Entonces te voy a pedir, Carlos, y a cada uno de los que nos está acompañando por allí, por su cámara, que levanten una manito, como si fueras a hacer un juramento, pero no vas a jurar nada, no te preocupes. Y vas a poner toda tu intención y tu atención en imaginar que en tu mano se va a representar tu cerebro, ¿vale? Y vas a aprender algo tan poderoso que si lo integras y lo recuerdas, te puede cambiar, pero radicalmente, tus relaciones. Y el lugar desde donde te paras en la vida para prosperar y no solamente para sobrevivir. Te vas a tocar la palma de la mano. Toca tu palma de la mano y tócate hacia la muñeca. Esta parte representa el cerebro primitivo. ¿Se acuerdan por allá cuando en el colegio nos daban clases de ciencia? y veíamos el cerebro y los papás que ahorita estamos volviendo a repetir colegio acompañando a nuestros hijos. Ok, este es el cerebro primitivo o el tallo cerebral. Tócate la mano e imagínate que aquí vive un cavernícola. ¿Listo? Esta parte de tu cerebro es la que te ayuda a que tú sobrevivas, a que respires, a que tus funciones fisiológicas se cumplan, a que estés a salvo. Ahora, vas a doblar el dedito pulgar. No sé si ahí por la luz se ve bien, me dicen. Sí, Dobla pues. el dedito pulgar. Vale. Tócate el dedo pulgar y a, de parte que te consientes, te haces consciente de que tienes manos, tu piel y todas esas cosas que a veces no apreciamos. Vas a imaginar que aquí en este dedito vive un perrito guardián. Este eh, dedito representa en tu cerebro el cerebro medio, representa la amígdala. En la amígdala se alojan los recuerdos y está ese centro emocional. Imagínate como si esto fuera un gran manojo de nervios. ¿m? Pero para términos de recordarlo, si aquí vivía el cavernícola y aquí vive un perrito guardián, cuéntame, Carlos, ¿qué hace un perrito guardián? ¿Qué crees tú que hace un perrito guardián? Eh, cuida. Uh -huh. Vigila. Ok. Avisa. Si alguien, vale, si alguien se acerca a tu casa con intenciones así medio sospechosas, el perrito que empieza a hacer? A ladrar. Ladrar. Si se acerca mucho más, mucho más y mucho más y hasta que se te van a meter a la casa, el perrito qué hace? Eh, los comienza a corretear, a perseguir. Ajá. Y en el caso más intenso, seguramente el perrito... Desmuerde, claro. Exacto. Ahora te pregunto, si el perrito mordió a alguien que se metió a tu casa, él cree que con malas intenciones, pues el perrito realmente no es que piense, el perrito siente por instinto, ¿cierto? ¿El perrito sería malo? No, no es, no. Un instinto. Uh -huh. no es un perrito, es un animalito, no pasa nada. Pues resulta que a veces nosotros respondemos a las personas y a las situaciones con este: el perrito no es malo. Y ya les voy a hacer un ejemplo, pero vamos a recordar que ahí está el perrito, que cuida, cuida que pues para que la gente no llegue hasta tu cavernícola, porque si el perrito muere, el cavernícola los puede acabar a garrote, ¿cierto? Entonces, vas a doblar los deditos y te vas a tocar esta parte de la mano. Toda esta parte de tu mano representa tu corteza cerebral. Es el cerebro superior. El más desarrollado, ¿no? El de los humanos, más inteligentes. Okay. Con esta parte de nuestro cerebro es que procesamos el aprendizaje, <laughs> que tenemos el lenguaje, que integramos las experiencias y conectamos el, el hemisferio derecho y el izquierdo. Esto es lo, es lo más sofisticado. Lo último. Imagínate que aquí arriba, Carlos, vive Einstein. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿tienes un carnícola Sí. ¿Tienes un perrito guardián? Sí, Pero además tienes a Einstein. Bueno. Entonces, este de aquí arriba es el que te ayuda a ser supercalculador, organizado, a integrar, a ser empático, por ejemplo, ¿cierto? A relacionarte con los otros. Lo que pasa es que Einstein se termina de formar, y si te tocas las uñas, esta es la corteza prefrontal. Einstein se termina de formar más o menos cuando tenemos como 30 años. Y ahí está la empatía. Medir las consecuencias de tus actos. Entonces, imagínate los papás que esperan que los niños a los 7 años, a los 12, a los 16, pero es que no sabes lo que estás haciendo. Pues a veces ni de adultos lo sabemos, porque esta parte sigue en construcción, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿de qué te das cuenta, Carlos? ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué te hace sentido? Me eh, está, bueno, desde que, doble el, desde que doble al perrito, me duele, me duele como guardar el perro. Ok. Porque, pues, ¿sí? Genial. Y, y no siento, no siento la palma, no siento el cavernícola. Y Einstein ah, como que cubre todo, ¿no? Protege todo. Ok. Cubre todo. Pero, ¿sabes qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que aquí estás, aquí estoy yo y allá estás tú, ahí yo te veo, y los que están viéndolo allá en su casa pueden jugarlo o hacerlo con la persona con la que estén. Entonces, imagínate, dime cosas que a ti te pasan en el día que de pronto te generan estrés. De pronto te ves súper relajado. No sé si tú te estresas. Sí, claro. Me estresa. <laughs> ¿Qué ¿Cuándo? te genera estrés? Lo que no puedo controlar. Yo Por sé. ejemplo. Uh -huh. Como que se me vaya el internet o que se okay. me vaya el computador. Que me dé dolor de cabeza, me deja queca. No eh, lo puedo controlar. Ya sería, sería eso. Listo. Mira lo que fue pasando con, con la tapa de mi cerebro. Entonces, ahora vuelve a decir las tres cosas que dijiste y va, vas abriendo tu tapa. Okay. Entonces, que se te vaya el internet. el internet? Sí. Luego, ve, ve abriendo los deditos, entonces, que se te dañe el compu y que te deja queca. Y que me deja queca. Sí. Ahora imaginemos a, a una mamá o a un papá que tenga dos o tres hijos que se levanta, que se le hace tarde, que se le riega la leche en la estufa, que el de internet está lento y tiene que conectar a los niños, pero no se han bañado, y el esposo, y bueno. <laughs> ¿No? Okay, ¿Quién sí. queda al frente de la casa? El perro, el perro guardián. Okay. Entonces, de pronto, tú te levantaste y se te dañó el internet, el computador te está molestando y te duele la cabeza y te llaman del trabajo. ¿Cómo uh -huh. contestas? Con... Con rabia un poco. Con impotencia okay. uh -huh. y no sé, con fastidio también. Ok, puede pasar, ¿cierto? Uh -huh. Ahora imagínate que una persona en tu casa, yo te llamé a decirte, ay Carlos, para que podamos trabajar, ¿no? Yo estoy así, tranquilita, no me ha pasado lo que te ha pasado a ti, aquí para que se vea. Y tú me contestas desde el perrito, con rabia, porque tienes tus razones, que yo no las conozco, que no son mi culpa, pero tú las tienes. ¿Qué tiende a pasar? Y el mejor ejemplo es cuando tú vas a algún sitio donde tienen atención al público y te entienden mal. Inmediatamente. <laughs> eso parece que se copiara, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, después que yo estaba tranquila, si tú me ladras, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué vas a descubrir? ¿Y tú por qué me hablas así? A mí me entregas lo que me tienes que entregar o lo que sea, la situación que sea. Pasa con los hijos, pasa en la pareja, pasa en el trabajo, pasa en todo. La cosa es que desde acá no puedes aprender, no puedes razonar, no puedes ser empático, no puedes medir las consecuencias de tus actos ni muchas veces las de tus palabras. Mucho menos si estás así, vas a poder decir, ay, ok, entonces como la pandemia yo la voy a usar para prosperar, no, que prosperar ni que nada, simplemente te pones en modo perrito o en modo cavernícola cuando la cosa se pone muy peluda. Entonces te va a pedir que empieces a respirar y que vayas cerrando los dedos. las... La cantidad de respiraciones que requieras y en su casa háganlo. La cantidad de respiraciones que requieras y va cerrando los dedos. Y aquí está la expresión popular, que se me vuela la tapa, que se me salta la chispa, que se me vuela la piedra. Es esto. Y no es que no te va a volver a pasar, Carlos, ni a todos los que lo están viendo. Puede que esto te pase muchas veces en el día. La diferencia para ti, si tú eliges... Seguir como vienes, inconsciente de esto y enojándote y contestando feo. Y eso es lo que hace cuando tú contestas feo es que se te devuelve y es como un círculo vicioso. Es que sigues en el inconsciente. Pero si tú lo eliges, vas a aprender más rápido a respirar porque es como que el perrito te secuestra todo. Okay. Si respiras, bajas la tapa y le pides a tu más sofisticado software que empiece a trabajar contigo. Y dices, yo me hago cargo. Gracias, perrito. Gracias, cavernícola. Yo me hago cargo. Y desde esta calma, con todo lo que tienes en aprendizaje, en conocimientos, en sensibilidad, en tu temperamento, tú puedes empezar a pararte con distancia de las situaciones y decir, ¿con qué me conecto? ¿Estoy asustado como el perrito? ¿Estoy asustado como el cavernícola? ¿O me puedo conectar con cosas más elevadas? Que en el artículo les invito a que lo vean de raíz con que te conectas. Me puedo conectar aquí para prosperar con cada persona, con cada circunstancia, con cada desafío. Entonces, Carlos, agradeciéndote por participar, quisiera pedirte, si tú pudieras llevarte un comentario, una palabra, un aprendizaje de esto, eh, cuál sería en, en una palabra o en una frase. Listo, la respiración es para conectarse es para relajarse y me llevó la respiración súper muchísimas llevo... gracias súper muchas gracias gracias por estar ahí espero que entonces no sé eh, ahorita la intención es que ya estamos por cerrar que ustedes pudieran poner en una palabra que se llevan de hacer este ejercicio que se llevan de darse cuenta que si conozco mi cerebro y soy consciente de que al respirar lo puedo integrar y lo puedo conectar. Desde ahí tomo distancia y podría aprovechar cada situación, así sea desafiante, como dice mi hijo, dar gracias por lo bueno y por lo malo. Dar gracias por cada cosa que me pasa y de allí aprender para poder prosperar. ¿Qué sería lo que te llevas? Escríbenos, eh, aquí te vamos a compartir una herramienta para que puedas interactuar y que nos dejes tu palabra. Me gusta invitarlos a pensar en esta palabra de lo que se llevan como una semilla. Esto que aprendiste hoy, que se conectó contigo, escríbelo y piensa, si esto fuera una semilla, ¿de qué quieres más? ¿Quieres más respiración? ¿Quieres más conciencia? ¿Quieres más prosperar? ¿Quieres más parar? ¿Qué quieres? Escríbanlo, por favor, y déjennos saber qué se llevan de este encuentro. Ahí están poniendo mente en calma para aprender y crear. Muchas gracias, Hernán. ¿Qué otra cosa se llevan? Déjennos saber, déjennos leer sus comentarios para poder eh, conectar con ustedes. Y les animamos a quienes vieron esto hoy que puedan compartirlo con otras personas para que también hagan sus comentarios. Y tenemos el desafío de invitarlos a votar entre hoy y mañana por el tema del artículo por el que quisieran profundizar para la próxima semana. Ahí estaban apareciendo las palabras de lo que se están llevando, empatía, respirar, calma. Sigan escribiendo, ahí están poniendo gracias por esta enseñanza, nos, hallar, nos ayudará mucho. Alida, muchísimas gracias, gracias por conectarse, por estar ahí. Eh, sencilla la información para que nos llegue a todos. Así es, esa es la intención de estos espacios. Son cortos para que los puedan disfrutar en familia. Sin muchos tecnicismos, con muchos ejemplos prácticos, aterrizados y de la vida real, con los desafíos que todos estamos compartiendo. Entonces, esperamos que haya sido de su gusto y, sobre todo, que le saquen mucho provecho. Pato está escribiendo: reconocer para manejar, fantástico. Bien, la idea es que se siga alimentando esta nube de tags, que puedan ir escribiendo las palabras, ahí está apareciendo reflexionar. Y le pediría al equipo entonces, porque ya son 10:32, por respeto y honra a su tiempo y que sabemos que tienen también otras cosas que hacer, que nos ayuden compartiendo también la encuesta de los tres temas, para que en la siguiente semana podamos trabajar en seguir conociéndonos, seguir comprendiéndonos de cuál de estos tres temas les gustaría profundizar. El primero, si no estoy mal y me apoyan, déjenme un segundito aquí revisar para no decirlos en desorden. Eh, el color de nuestros temperamentos. ¿Les gustaría hablar más sobre nuestros temperamentos y cuál es el color de nuestros temperamentos? Hay cuatro básicos y es maravilloso poder conocer esta información para entenderme yo y poder entender también a los que me rodean con quienes convivo y todo esto nos va a ayudar a seguir prosperando. El segundo tema son los canales de aprendizaje. ¿Les gustaría conocer más sobre sus canales de aprendizaje y los canales de aprendizaje de los niños? Y el tercer tema, es estilos de padres y estilos de hijos, porque hay tres estilos básicos de padres, tres estilos básicos de hijos, y es importante conocerlos de nuevo para poder entender mejor cómo conectar. Los tres, los tres temas son absolutamente maravillosos y poderosos. Elijan ustedes de estas tres opciones sobre cuáles les gustaría profundizar. Creo yo que sería todo. Ahí están poniendo más palabras que se llevan. Les agradecemos un montón. Les enviamos un abrazo fuerte y sobre todo... Una invitación a respirar para reconocer que podemos, entre todos, aprender a parar para que cada situación, por más desafiante, por más crítica que parezca, nos puede dar oportunidades maravillosas para prosperar en familia. Los abrazamos. Sigan las redes de Familia 1i. Estamos por los canales de Uno Internacional. También conéctense con los contenidos que se van a ir publicando por este canal y por los de Santillana Sistemas Educativos. Y a quienes quieran también pueden seguirme en @vivianjimenez_trascende para que podamos conectar y profundizar sobre este y otros temas. Dándoles las gracias por su tiempo, por su participación. Vayan a practicar y acuérdense de guardar al caberrícola tener consentido al perrito pero sobre todo conectar y poner a trabajar a su Einstein. Un abrazo y que respiren un montón. Muchísimas gracias.